Desde este viernes, la Procuraduría General de la República verificó que no haya presencia de niños en los puestos de venta de pólvora en la ciudad Puerto de la Libertad. El Procurador Auxiliar de la Libertad Sur, Víctor Díaz, aseguró que mantener a menores de edad en esos puntos es exponerlos a riesgos, por lo que las acciones forman parte de la labor de la PGR de velar por los derechos e integridad física y psicológica de los niños. Esta tiene por objetivo el poder llegar a cada uno de los puestos y verificar que no exista niñez, que no existan niños ni niñas dentro de los puestos para salvaguardar sus derechos a la integridad y a la vida. Esta actividad se desarrollará desde el día 15, desde este día de diciembre hasta el día 31 de diciembre y todos los días realizaremos verificaciones dentro de los puestos en compañía de todas las instituciones antes mencionadas. El alcalde dijo que con el inicio de estas verificaciones, el municipio de La Libertad se convierte en el primero en garantizar que no se exponga a los menores a la comercialización de pólvora. Sabemos también de que ha sido un trabajo coordinado entre la PGR de Libertad Sur, igualmente la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal y el Comité Local de Derecho. Como lo mencionaba, esto en pro y en beneficio de nuestra niñez porteña. De encontrar niñez en los establecimientos de venta de pólvora, la Procuraduría General de la República hará las observaciones a quienes integran el Comité de Comerciantes y de continuar la exposición al peligro, notificarán a la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia de la Libertad o a la Fiscalía General de la República. Para Teleprensa, Canal 33, Mirna Lozano.